¿Qué es Ground? ¿Qué quiere aportar Ground? Dos de las grandes preguntas que me hace todo el mundo cuando me ve entrenar, cuando ve entrenar a mis alumnos, cuando ve las formaciones que impartimos. Hoy os quiero contar cuál es el trasfondo de esta disciplina, porque es un método de entrenamiento que lo que busca principalmente es sacar, o mejor dicho, eliminar todas las restricciones posibles al cuerpo humano y, por ende, explotar todas las posibilidades a nivel de movimiento que tenemos, porque todos las tenemos, pero que debemos saber cómo sacarlas. Lo primero, cuando me dicen cómo definir ground, suelo decir tres frases. Una de ellas es que es el arte del movimiento humano. Cuando veis a alguien moverse, controlar su cuerpo, gente del hand balance, gente que trabaja en suelo, de artes marciales, realmente es muy bonito de ver. Y es la misma sensación que tiene la persona que domina su cuerpo. Realmente es muy bonito aprender a controlar tu cuerpo. Eso sería número uno. Número dos, me gusta también decir que es el movimiento sin límites. ¿Y por qué es esto? Normalmente, cuando hemos ido pasando por la escuela, el instituto, la universidad, venimos ya con una segmentación hecha del movimiento que tenemos que aprender. Y al final nosotros aprendemos por repetición. ¿Qué es lo que ocurre si a nosotros desde pequeños nos enseñan desde el no puedo, desde ten cuidado, desde este movimiento no, esto sí? Que nuestro cerebro asume que eso no se puede hacer. Pues bien, nosotros con Ground lo que buscamos es que cada persona tenga por delante el máximo de posibilidades posibles. Es decir, crear seres humanos hipercapaces de hacer cosas, de moverse. Y por último, me gusta decir algo muy curioso que la gente se ríe cuando lo digo, ¿no? Ground para mí es todo y nada. ¿Por qué? Es todo porque todo lo que conlleve movimiento con el propio cuerpo estaría dentro de Ground. Luego veréis en la formación, obviamente que está todo muy bien explicado, los módulos que contiene, qué skills vamos a trabajar, el porqué, el contexto, los fundamentos, todo estará en la formación. Pero es todo porque el movimiento estaría dentro. Y no es nada porque no me gusta categorizar ni me gusta limitar esta formación o este método de entrenamiento. Dicho esto, me gustaría, por puntos, enumerar los 10 puntos fundamentales que busca Ground o que quiere Ground aportar a toda persona que entrene con este sistema de entrenamiento y, sobre todo, que se forme en este sistema de entrenamiento. Al final, en la certificación, lo que buscamos son instructores, coach, que puedan enseñar movimiento siguiendo esta serie de principios. ¿Bien? Empezaría con un punto que sería el máximo control del propio cuerpo. Es curioso que llevo casi 15 años en el mundo del entrenamiento personal y me encuentro personas que son capaces de mover grandes pesos con barra, hacer pesos muertos, no sé, lastrarse, pero que no son capaces de ejecutar 10, 15 fondos correctamente, zancadas, sin peso, dominadas. Es decir, lo más básico del entrenamiento bodyweight no lo controlan y están ya intentando entrenar con maquinaria pesada, etc. Entonces, con Ground vas a aprender a dominar tu cuerpo y a sacar el máximo rendimiento de él. Entrenamientos de fuerza, de resistencia, entrenamientos de balance isométricos. Tenemos un mundo inmenso de ejercicios y la gente le preguntas y solo es capaz de enumerarte 4 o 5 ejercicios bodyweight. Hola, muy buenas. Mi nombre es Marta Nicolau y soy instructora certificada en Ground. Me formé con Samuel Torres en Test Center en Madrid. Y bueno, decir que para mí Ground es de las formaciones más completas, ya que entiende el entrenamiento en base a la potenciación de las capacidades básicas del ser humano: trepar, correr, saltar. Solamente con tu propio cuerpo puedes llevar a cabo un entrenamiento impresionante. Y en eso consiste Ground, en trabajar con tu propio cuerpo, potenciando las capacidades físicas básicas del ser humano. Tengo la suerte de poder dar clases de Ground en Valencia. Los alumnos están súper contentos porque además son clases muy dinámicas, en las que también se utiliza mucho el juego, el movimiento entendido como juego, los retos. Desde que llevé a cabo la formación, todos los días
que entreno, es mi forma de entrenar, es mi forma, se podría decir que al final es como un estilo de vida, un estilo de movimiento. Te invito a que pruebes Ground, porque una vez que lo pruebes, no vas a querer entrenar de otra manera. Segundo, uno de los grandes objetivos sería crear un cuerpo antilesión. Vivimos en el mundo de las lesiones y cada vez de gente más joven. Ya no solo el hombro, que estaba en auge, la lumbar, zona cervical, las hernias, plagados. Aquí nos llega gente todos los días al centro con este tipo de patologías, de dolores, de limitaciones, y es muy triste. Que te pase con 70, 80 años todavía puede ser algo más normal, pero con 20 y pico y 30 años, como es lo que tenemos aquí, no debería serlo. Pues eso es uno de los focos de Ground, crear un cuerpo antifrágil, antilesión. Número 3, máximo rendimiento. Como sabéis, yo estoy compitiendo en 3 disciplinas de deporte diferentes, competición ninja, en carreras de obstáculos de diferentes distancias y en jairos. Os puedo garantizar que yo lleve entrenando Ground sin pausa durante 8 años, 2 veces por semana, y que no haya tenido ninguna lesión, no es casualidad. Todo el mundo puede tener una lesión en algún momento de su vida, pero personas que llevan entrenando conmigo mucho tiempo, que están compitiendo en diferentes disciplinas, os digo que han generado su máximo rendimiento gracias a entrenar también con Ground, a usarlo como complemento. Pero, por otro lado, gente de a pie que ha empezado a entrenar y que empieza a entrenar con Ground, creedme que sus caras lo dicen todo cuando llevan meses entrenando con los cambios que se producen. Es absolutamente brutal. Ese, sin duda, sería otro de los focos. Un cuarto punto que me gusta mucho, que sería el trabajar las inercias a vuestro favor. Estamos acostumbrados a trabajar siempre en un mismo plano, 2 planos, zancada, sentadilla, sin movernos. Lo que aprendemos aquí es a generar en Ground, con ciertos movimientos, aprovechar esa inercia de esos movimientos a nuestro favor. Algunos habréis visto vídeos, en este vídeo os estamos poniendo imágenes de ejercicios que, si aprovechamos la velocidad de ejecución, nos convertimos, por así decir, en gente más fuerte. Nos salen otros gestos gracias a esa fluidez de movimiento. Punto número 5. Máximos rangos de movilidad. Ese gran déficit de muchísimas personas, incluso de gente que entrena, que se notan, literal, la palabra es tiesos. Tiesos de movilidad, que tienen ciertos rangos muy limitados. Pues con Ground os garantizo que será uno de los puntos que más vais a mejorar. Y, por consiguiente, la gente que se piensa que movilidad y fuerza van por separado, no. Si aumentas tus rangos de movilidad, por consiguiente tu capacidad de generar fuerza contráctil en muchos ejercicios va a aumentar de una manera desproporcionada. Creedme, porque no solo lo uso yo, sino que ya son cientos de personas los que entrenan con Ground. Hola, soy José Osorio, soy entrenador personal e instructor certificado de Team of Ground. Además, soy un apasionado del movimiento humano y esto último es algo que descubrí en gran parte gracias a Team of Ground. Sabía que me quería enfocar al tema del entrenamiento y tenía muchísima curiosidad y ganas de aprender. Y con ello di con Samu Torres, que además di con él a través de un vídeo de movilidad de cadera en YouTube. A partir de ahí conocí sus programas de entrenamiento, indagué en la metodología de Timuf y sacó la certificación de Timuf Ground. Y desde el primer momento que lo sacó sentía que tenía que estar ahí, porque viendo a Samu sabía que eso era lo que te podía llegar al siguiente nivel como atleta y como entrenador. Porque yo veía a Samu y decía, se mueve diferente. Y explica también como entrenador diferente, transmite algo diferente. Terminó la certificación de Ground y yo seguí ahí pico pala, todo lo que salía de Ground pues lo absorbía. A partir de ahí también empecé a explorar el movimiento de una manera diferente, con una visión completamente diferente a la que tenía antes de la certificación, y también a aplicar con tanto en mis grupos como en entrenamiento personal. Ground me ha dado muchísimas herramientas, o sea, me ha abierto una ventana nueva hacia el entrenamiento y hacia el movimiento. Nunca te vas a encontrar límites y vas a expandir tu capacidad física y tu capacidad mental pues a diferentes niveles. Y bueno, pues a día de hoy entreno Ground todos los días. Yo creía que Ground se aplicaba solo 2-3 veces a la semana, pero me he dado cuenta de que está en todo, así que ahí sigo con ello, además de explorar muchísimas otras maneras de movimiento.
Así que a tope con Ground, y si es algo que te gusta, te animo al 100% y te acompañaremos en el proceso para que tú también le saques el máximo partido a Ground. Seguimos. Justo detrás de esto, el trabajo de fuerza. No os equivoquéis con Ground. El trabajo de fuerza está presente en todas las sesiones. Cuando los que hagáis la formación veáis desde dentro cómo está planteado todos los mesociclos, cómo podemos plantear un trabajo anual con grupos reducidos, con clases colectivas, con entrenamientos personales, la fuerza está presente y mucho. Además, ya lo sabéis los que estáis entrenando, en este caso con mi app, con Ground, lo que tienen los entrenamientos. Seguimos. El trabajo de potencia. No sé si lo sabéis, pero es probablemente de lo que menos se entrena. La gente que ya entrena, el trabajo de potencia es lo que menos se utiliza. Y está ahora mismo no solo recomendado en todo tipo de personas para mejorar su salud, hablo de salud, no de rendimiento, sino hasta en gente de más de 60-65 años. Entrenamiento de potencia ayuda muchísimo a mejorar salud, a mejorar la masa muscular y, por consiguiente, el cuerpo humano, porque como sabéis, el músculo está considerado hoy en día ya como un órgano más, incluso como un órgano endocrino. Eso quiere decir que repercute directamente en tu salud. Entonces, el trabajo de potencia está también dentro de Ground. Soy Marta Sánchez y soy una apasionada del movimiento del cuerpo humano. Recuerdo perfectamente hace 5 años cuando realicé por primera vez una clase de Ground. Y desde entonces no he parado de practicarlo. Por los beneficios que he obtenido tanto a nivel de fuerza, de capacidad de movimiento y de rangos articulares, y que a día de hoy no paran de mejorar. Decidí el año pasado realizar esta formación de Ground. Quise aprender a hacer llegar a todo el mundo todos aquellos beneficios que yo estaba obteniendo y que sigo obteniendo. Sin duda, una formación enriquecedora y complementaria ante cualquier profesional que se dedique al mundo del entrenamiento. Recomendable 100%. Tema de confianza, ser más capaz, hacer más cosas. Para mí este punto es fundamental. Una persona que se siente más móvil, más fuerte, que conoce más sus rangos de movimiento, que mejora sus limitaciones, psicológicamente te sientes más capaz de hacer cosas. Entonces, te pongo el ejemplo de un gran atleta que va a pulverizar sus resultados, o te pongo el ejemplo de una persona que está en casa, sedentaria, que empieza a entrenar, se siente mucho mejor, su energía mejora, su actitud mejora y probablemente haga más vida social, etc. Fijaos los dos extremos, pero ¿cómo? El ganar esa confianza que te da entrenar este tipo de disciplina puede hacer que cambie mucho en tu estilo de vida. Agilidad y destreza. Sabéis que para mí esto es algo fundamental. Mucha gente que dice, Samu, que te mueves como un mono, que hacéis ahí en animal training, que aparece, por ejemplo, en Ground. El moverse con facilidad, moverse con rapidez, para mí es fundamental. Cuando tú ves a una persona que ya caminando parece que le cuesta moverse, o gente que sedentaria, ¿no? Se ve muchísimo. Tú observas en la calle una persona que camina y ya tiene como un ritmo raro, ¿no? O incluso la forma de pisar. En cambio, ves a otra persona que entrena, que se mueve, es por algo. Y entrenando ni te cuento. Entrenando y compitiendo es una barbaridad. Lo que vais a notar es, la gente muchas veces dice, Samu, noto como que el cuerpo va más libre. No saben explicarlo. Y es esto. Es que tu musculatura está trabajando, ayudándose entre ella. Está interactuando mucho más que antes. Y es por este trabajo multiplanar también que os decía. Y por último, longevidad, calidad de vida. Aquí yo estoy rodeado, sabéis, de gente que entrena, que compite, pero también de amigos que no entrenan, ¿no? Y familiares. Pues os digo, lo que está ocurriendo hoy en día es que el ser humano vive más, pero sus últimos años los vive con una calidad mala. Y es por esto, por el tipo de estilo de vida. Os garantizo que llevando un entrenamiento de este tipo, tus años van a ser de mucha más calidad y tu vida va a ser más larga, 100%. ¿Bien? Pero llevado al mundo del rendimiento y del entrenamiento, estoy rodeado de compañeros que están con lesiones. Repito, todo el mundo se puede lesionar, pero si basamos nuestro entrenamiento
La única manera es levantar kilos, cada vez más kilos y cada vez más kilos. Y articulaciones comprimidas y altos niveles de congestión y compresión. O sea, si buscamos ser una persona fuerte durante mucho tiempo, deberíamos tener este tipo de entrenamiento incluido al menos dentro de nuestra rutina. Creedme. Con todo esto que os he contado, lo que quiero transmitir es, en la formación que tenéis por delante de Ground, en la certificación de Ground, no hay precedentes en otra formación tan completa de entrenamiento bodyweight. Hola, muy buenas, soy Javier Vera. Pues bueno, la certificación de Team Move Ground de Samuel Torres, en primer lugar, a nivel personal ha sido brutal poder estar entre tanto profesional y entre tan grandísimas personas, que al final pues forma un equipo y construye con estas personas, pues al compartir el mismo estilo de vida, un equipo imparable. Y por otro lado, a nivel deportivo, ha sido un antes y un después, ha sido un punto de inflexión totalmente, un cambio radical del entendimiento del cuerpo humano, ¿no? del movimiento, de la locomoción, de cómo desarrollar cualquier tipo de gesto, cualquier tipo de acción encarado a cualquier otro deporte y a cualquier otra disciplina. Estos fundamentos que se han ido desgranando y aprendiendo desde la base ha supuesto un incremento brutal de todos mis niveles de rendimiento en los deportes que practico. Así que bueno, creo que es una formación más que imprescindible para todo aquel que tenga la posibilidad, que se mueva en el mundo del deporte, ya sea entrenador o no lo sea, como yo. Y nada, mucho ánimo, porque este año la segunda generación seguro que trae a personas muy, muy top. Un saludo. Puede haber otro tipo de formaciones, de otras disciplinas, de otros materiales, pero creedme, llevo más de 15 años formándome con profesionales del sector, sobre todo del mundo del entrenamiento bodyweight, y en esta formación hay tanto parte biomecánica, parte de ejecución, parte de técnica, parte de ejercicios, que vais a tener una biblioteca impresionante, parte de coaching, parte de cómo ejercer en clases grupales con este tipo de entrenamiento, y eso sin contar toda la parte de la plataforma que vais a tener disponible. Hagáis la certificación de manera presencial o de manera online, vais a recibir un paquete en el que vais a estar, bueno, es una plataforma en la que vais a poder acceder a un material sin precedentes multimedia, vídeos todos grabados por mí, tanto prácticos, entrenamientos, teóricos, para que en todo momento podáis acceder a ello. Hola, muy buenas a todo equipo. Yo soy Manuel Ordóñez. Estuve haciendo una formación de Team Move Ground con Samuel el año pasado. Y desde aquel momento mi percepción del movimiento fue un poquito más allá. Hay prueba irrefutable de que el movimiento en niveles complejos cambia los estilos de la vida y sobre todo cambia a las personas. O sea, para mí fue una experiencia increíble, una experiencia maravillosa. Gracias a ella he podido enseñar a la gente de cómo mejorar su vida a nivel físico, pero también psicológico. Ground para mí ha sido un aporte de claridad y de conocer el movimiento humano de una manera más profunda. Ha sido increíble. Os lo recomiendo a todos. Un abrazo. Y no solo eso. Una vez terminéis la formación, estaréis dentro del equipo de Ground, en el cual no paramos de trabajar con workshops, seminarios, formaciones. Y poco a poco me gustaría que todos vosotros y vosotras formaseis parte de ese gran equipo de Ground. Así que sin más, os esperamos en la próxima certificación de Ground.